Bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola, Diego. Junto a María, somos del equipo Canran. Y bueno, y acá estamos mostrando la naturaleza de vivir con perros, ¿no? Cuidándonos de cuando se conoce una manada distinta y haciendo lo que nos gusta hacer, correr y que ellos sociabilicen, se estimulen y conozcan perros nuevos. Bueno, ahí está. Estamos en el tema de perros nuevos. ¿Cómo se llaman ellos? Anthony. ¿Cómo, Mary? Shaggy, el marroncito, y Anthony el negrito. Padre e hijo son. Padre e hijo. Aunque no parezca. Mirá, no, bueno, está bien, uno mete en la familia cada uno. Él es hijo de ovejero alemán y un ovejero alemán, y bueno, y el Shaggy es el padre. Bueno, él no lo explicaba. Canran, ¿es así la actividad? Canran es un grupo de entrenamiento que nació con la intención de generar un espacio donde la gente que nos gusta los perros tengan para poder estimularse, sociabilizarse y sobre todo tener un espacio de hacer actividad física, persona y perro. Bueno, hasta acá ustedes tienen como mayor, a mí ya me la desenchufaron a Jackie, ustedes tienen, contame, ¿qué tenés puesto? Tengo un pretal de, diríamos, un arnés, en un cinto, una correa elástica, que esto sirve porque absorbe los tirones, porque los perros obviamente te cambian el ritmo, y un pretal de tiro, porque de esta manera el perro hace fuerza con las cuatro patas, diríamos. A diferencia de un pretal de paseo, que el perro genera mucha tensión sobre la zona de los lumbares. Bueno, miren, para que vean la diferencia, el pretal de paseo es como que va agarrado acá, más o menos, normalmente. Así es. Entonces, al ir agarrado acá, cuando el perro jala con las patas delanteras, comprime esta zona. Cambio acá, lo deja trabajar de una manera tranquila. Bueno, chicos, les cuento algo, ¿no? Levanten la mano los perreros ahí, en ese grupo. Bueno, eso vale. Bajaron recién, llegan, venían con los collares, como todo perro tiene que salir a la calle, aclaramos, ¿no? Venían con el collar. Cuando Diego y Mary le empiezan a poner los arneses, no saben, o sea, si fueran chicos, serían como los chicos, ¿viste? Cuando vos le decís, bueno, che, nos vamos al parque y empiezan a los gritos, todo. Bueno, así se pusieron, ese es el ánimo. Claro. Así es, la verdad que, bueno, que generan lo disfrutan tanto y eso hace que nosotros sea una motivación, porque la verdad, con la Mary hay momentos en que nosotros no queremos salir a correr, ¿viste? No. Que te gana Netflix, que te gana los pochoclos y los perros te miran y te dicen, dale, vamos, vamos, vamos. Y es cuando decís, bueno, o sea, esta actividad realmente es un compromiso con ellos, porque a la fin ellos son los que no viven en su patio y de esta manera son unos compañeros de aventuras. Claro, a través del Canicross lo que les queremos enseñar es a vivir otra forma el mundo que está afuera, porque a veces uno lo saca, da una vuelta a la manzana y vuelve. Claro. Y nosotros en cuarentena vivimos lo que es hacer todos los días lo mismo, estar encerrados en un solo lugar. Por más que no nos faltaba nada, no era divertido estar encerrados. Entonces nuestro concepto es sacar a los perros afuera y hacer algo juntos, intervenir juntos, cansarnos los dos, hacer actividad física. Obviamente es progresivo, no es que todos arrancamos corriendo un montón, sino que arrancamos con nuestro perro y realmente el Canicross es un deporte de amor. Es hacerlo por ellos y ellos con nosotros. ¿Podemos hacer una cosa en vivo? Sí. Yo te puedo pedir a vos, Diego, que vos te enganches, corras un poquito y me quedo acá con Mary y con... Ahí está. Otro detalle. Kiko Enrique, el camarógrafo, es el menos perrero de todos los camarógrafos que hay. Hasta le tiene medio. Bueno, contame, ahí la cinta elástica lo que hace es amortiguarle que el tirón del perro. Claro, porque nosotros estamos habituados a la correa de paseo y seguramente más de uno le ha pasado que sale a pasear con su perro y le queda el hombro y el brazo en el camino. Sí. Entonces nuestra correa es semielástica, tiene una parte fija que es para que podamos controlarlo y la parte elástica amortigua. Si el perro hace un tirón, si nosotros nos caemos, también es una forma que nos ayuda a ambos. Y el cinto lo que hace, que es como vieron con Diego, es que él corre con las manos libres, que también le permite no alterar la técnica de carrera, porque insisto, si no después andas con el brazo dolorido porque te anda tironeando el perro. Y por otro lado, si te caes también puedes poner las manos. Eso, hay momentos, por ejemplo, en una carrera, ¿cuánto corren? ¿Qué le pasa al perro? El perro que hace pis, por ejemplo, se clava. En esta actividad, bueno, como dijimos, Canran es el grupo de entrenamiento. Y Canicross, que mencionó la Mary, es un deporte que es a nivel federado internacionalmente y tiene sus reglas. Y esto es por qué lo elegimos a este deporte. Estoy agitado, ¿no? Para que sea natural.
Porque este deporte tiene el reglamento, cuida la integridad del perro. Por ejemplo, si el perro no quiere correr, uno no puede correr de esta manera, por delante del perro. Siempre el perro tiene que ir adelante marcando el ritmo. Eso ya te da que el perro tenga ganas de correr. Después la distancia son entre 3 y 5 kilómetros. Es una distancia sprint, diríamos, o sea, que todos los perros lo puedan correr. Algunos más rápidos y otros más lentos. Pero también cuidás y cuidás, diríamos, que los perros puedan terminarlo bien. Si los perros quieren hacer pis, los tenés que dejar, no los podés tironear. Por ejemplo, yo voy corriendo y él se para a hacer caca, me cruce bracito y espera. Así vos pierdas el título del mundo. Exactamente. Uno lo que tiene que hacer es acostumbrarlo a que estamos jugando juntos. Es como un niño, o sea, estamos dentro de la cancha y no, diríamos, lo que evita es que quiera ir al baño, al vestuario. Entonces uno le enseña diariamente a que se concentre en la actividad. Freddy. Y otra cosa que es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta es el tema del clima, ¿sí? Ah, sí. Para los perros es muy importante cuidar que no correr más de 20 grados. En el verano buscar que correr a madrugada o a la noche. ¿Por qué? Porque el piso radia calor. Entonces ellos hacen el intercambio de calor en la panza y en las patas y en el jadeo. O sea, no sé ahora, chicos, ¿cuánto estamos ahora de temperatura más o menos? Pero cuéntenme ustedes, lo estamos 20... escuchando. Le pueden preguntar. 26. A Diego, lo que está 24. Muy lindo 26. Hoy el día. Estamos sí. Ahí el límite. Exactamente, para nosotros... ¿Quieren salir a correr? ¿Ya sería? Están con los... Están con ánimo. Están, padre, hijo, el padre... ¿Quieren correr? ¿Quieren correr? Dice, ¿qué tanto seguimos ni qué? Bien. ¿Qué ciudad es, Freddy? Vos le ponés esto y ya. Vamos a hacer esto. Miren, vamos a hacer esto. Y sacar el portal. Mi vida. Ahí lo que van a hacer, le van a sacar. Y dice, bueno. Ahí están. Ahora ahí está. Se transforman en perros de la casa. Freddy, mientras tanto, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, me preguntan, dale. Sí. Sí, dale. Porque ahí. Cuando uno, así si ustedes quieren, pueden acomodarse un poquito ahí. La primera consulta que nos surge es si cualquier tipo de raza o cualquier tipo de perro puede hacer esta actividad, porque yo me imagino intentándolo y siento que me va a llevar a la rastra de acá Carlos Paz sin que lo pueda controlar. Digo, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué deberíamos ir haciendo para poder desarrollar esta actividad y con qué perros? Bueno, ahí pregúntale a Alexi, cualquier tamaño, raza y... ¿Vieron que cambiamos el pretexto? ¿No? Sí, le sacaron el pretexto y se transformaron en dos estatuas. Estatuas y están los dos. lindos. Las ganas de correr, claro. Entonces es como sacar la pelota de fútbol y decirle a los chicos que no vamos a ir a jugar al fútbol. Es lo mismo, se van a encaprichar ellos. Están igual. Claro, como estamos en pandemia, ¿viste? Salíamos a pasear y decían, no, la policía, no, el COE no deja pasar ahora. Es lo mismo. ¿Cómo es el tema de los tamaños, las razas, los perros, las edades, tanto del perro y del humano, las condiciones físicas de ambos? Mucha gente nos está viendo y quiere arrancar. Bien, mira, todos perros lo pueden hacer. Todos los tamaños. ¿Por qué? Porque los perros son de genética nómade. Todos descienden de lobo. O sea, los perros necesitan correr, necesitan trasladarse. Ahora, hay perros como los que tienen, vamos a decirle con palabras fáciles, los hocicos chatos, sí. Bulldog inglés, bulldog francés, algunos boxers, que tienen problema en el jadeo. Entonces eso tienen que estar con autorización del veterinario. Y los perros salchichas, tener cuidado con los desniveles. ¿Sí? Ah. Entonces también, cuidado con siempre con el veterinario. Todos los perros lo pueden hacer y todas las personas también. Pero, ojo, para tanto perro humano, para perro como para humano, es actividad física. Y toda actividad física debe ser progresiva. Claro. Sí, exactamente. Sí. Freddy, ¿practican en grupos el canicross? En ese caso, ¿cómo compatibilizan la velocidad? Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de los distintos perros, sus tamaños. Y que se lleven bien, además. Y que se lleven bien, además. Los perros. Y los humanos. Y los humanos. Bien, bueno, nosotros lo que hemos buscado... Este proyecto lo iniciamos como un espacio para que los perros se eduquen a través de la actividad física.
Entonces lo que nosotros hacemos es una especie de trabajo en manada. Los perros se empiezan a conocer y se empiezan a hacer uno. Por ejemplo, cuando llegamos con Jackie, no se conocían, empezamos a hacer un trabajo de caminar, que se olfaten, y de esa manera ya terminaron trabajando juntos. Ese es el concepto del trabajo que buscamos. Jackie es mi perra, que se está muriendo de celo, porque estoy acá al lado. Entonces hagamos algo, Freddy. Entonces, Perdón, que los interrumpí. Entonces porque... nosotros nos juntamos... Ya está. Perdón, nosotros nos juntamos martes y jueves y sábados acá, martes y jueves en el helipuerto de Ciudad Universitaria, y somos un grupo aproximadamente entre 15 y 30 personas con perros. Todos conviviendo tranquilo y obviamente buscando estrategias para los perros que se vayan sumando se hagan parte de la manada. Ahí bueno, está, Freddy. Ahí está. Si los quieren seguir, por ejemplo, en las redes, es Canran. Canran, así es. Canrun, arroba Canrun, chicos. Ahí está. Bueno, para cerrar, necesitamos verla, Jackie. Queremos verlos a los tres. Yo sé que es difícil. Hoy le hemos pedido un montón a esos hermosos perros que tenemos ahí, pero hacele un mimo, por favor, Freddy, porque se te va a ofender y no va a volver con vos a casa. Y la podés mostrar, pero queremos verla. Jackie es la de Freddy. Un primer plano. Yo les quiero contar algo. Acá está la Flor acompañando. Gracias, Flor. Vamos, Flor. Enganchar esto. Ay, mira, mirá. Te mandan saludos los chicos. Bueno, mira, yo, ¿saben por qué? Este es el arnés que es el arnés paseo. Mira. Yo salí a correr con la perra. ¡Qué fuerza! Y este arnés que yo tengo, no el arnés, sino la rienda, mira, Nolo. A ver, lo voy a estirar a lo máximo. Esto es una rienda de sulky de mi tío Lorenzo. Y me dice, se me ríe la veterinaria y me dice, no, me dice, ya lograste cierto físico, no yo, sino la perra. Y dice, ya está en condiciones de que buscar a los chicos en las redes de Canran, porque ellos te van a ayudar a conseguir los arneses que van para que la perra, ves, ahí Jackie tira de arriba de las paletas, hace mucho pecho. La estás pasando muy bien, Freddy. Te queremos un montón. Gracias por esto, de verdad. Bueno, acá estamos. Hermosos, hermosos. Ahí está, con unos mimitos se calma.